El coche eléctrico es, a largo plazo, el futuro del automóvil. Se divide en dos tecnológicas principales: los coches eléctricos de batería y los de pila de combustible. Nos vamos a referir a coches eléctricos con batería por omisión, ya que la pila de combustible se basa en otro principio y son diferentes. El grafeno es un material a base de carbono. Es aproximadamente 200 veces más fuerte que el acero. También es un excelente conductor del calor y de la energía, lo cual le convierte en un material ideal para la fabricación de baterías, ya que produce una autonomía de 800 kilómetros. Actualmente es el material que se usa para todas las baterías de los coches eléctricos. Los vehículos eléctricos se propulsan total o parcialmente por un motor eléctrico alimentado por baterías que se recargan a través de una toma de corriente. Su utilización presenta ventajas desde el punto de vista medioambiental, ya que permite disminuir el nivel de emisiones de CO2 a la atmósfera. El vehículo eléctrico es la alternativa del futuro a la movilidad y el transporte urbano, gracias a la utilización de una energía limpia y eficiente como es la energía eléctrica. La ventaja de los coches eléctricos es que no necesita combustible para rodar, dado que su motor convierte la electricidad en energía y así no suelta al medio ambiente gases nocivos. Otra de las ventajas es que los motores eléctricos son más baratos y más fiables, ya que carecen de complementos. En un motor tradicional, un fallo de aceite, refrigeración, etc., puede dejar al coche parado. Tiene una eficiencia cercana al 90% y un motor simple un 30%. El coche eléctrico consumirá menos, suponiendo un ahorro para nosotros. Como todos los coches, los vehículos eléctricos tienen desventajas. Una de ellas es que las baterías son pequeñas y hacen que en general no podamos recorrer muchos kilómetros sin recargar nuestra batería. Otra de las ventajas es que a día de hoy hay pocas redes de recarga para los coches eléctricos. Y es un problema si vamos por la carretera y tenemos que repostar. También es cierto que el coche no suelta gases nocivos, pero la fabricación de sus baterías es contaminante, aunque la carga menos contaminante que un coche de gasolina. La última desventaja importante por comentar es que las baterías son caras respecto a lo que duran, que es una media de 7 años. Esto es todo, espero que os haya ayudado a la hora de elegir vuestro coche eléctrico.